De Mucaro Alto, Morán. Nosotros damos la solicitud al gobierno que nos dé el apoyo. Primeramente que nos regla la vialidad. La vialidad está solamente destrozada. Y también como vemos también los niños que están de aquí a ser trasladados ya al pueblo a hacer estudiar el primer año. Eso dura hasta 3 o 4 horas esperando un carro que le dé la cola. Corriendo el riesgo que es una 350 se puede también de caer de la platabanda. Bueno, ha pasado mucho que han caído también de eso. Pues le decimos a la autoridad que nos den apoyo, más que sea una camioneta de rústica para que esos niños. Y también que no abandone también la única agrícola, que aquí es una zona agrícola. Ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro, desde aquí, desde el caserío El Jabón, de esta parroquia donde se cosecha lo que es la parte de cambure, café, hortalizas, caraota. Hoy estamos acá como emprendiendo esta campaña, ya que estos camaradas que son productores tienen escasos de transporte para ellos poder trasladar su mercancía a la población. Que está necesitada para mostrarle a usted todo lo que se está cosechando acá. Aquí tenemos, podemos ver las caraotas que se están cosechando en este lugar para el pueblo. No es solamente hablar de transporte, de emisión de transporte, no. Si también aquí estamos para que el transportista le pueda llegar todo estos alimentos. Aquí tenemos el café. Este café está siendo cosechado por esta comunidad. Tenemos los cambures y otro rubro más. Vivo en el caserío La Mesa, el Consejo Comunal La Mesa. Bueno, mi solicitud es que el gobierno nos apoye. Tenemos la problemática de los niños del eje 4 y 5 que no tienen transporte y a veces se caen de las platabandas por ahí de los carros que le dan la cola, le hacen el favor. Y la otra es que nosotros somos un eje productivo 100%, producimos de todo, todo tipo de hortalizas, café, de todo. Y a nosotros nunca en la vida nos han apoyado. Es más, estamos comprando abono bachaqueado, veneno bachaqueado, todo porque en Agropatria nosotros no nos venden nada por el motivo y circunstancia que todos se lo venden a los bachaqueros. Cónchale, ya no hayamos qué hacer. Entonces, verá el gobierno, le pedimos de todo corazón que nos apoye. Como ven, es una zona montañosa, una zona muy foránea al pueblo, donde ellos se tienen que trasladar. Le hacemos el llamado que por favor se comuniquen, que nos agarren, pues, toman una comunicación con nosotros y por favor que nos tomen en cuenta. ¿Sí? El propósito de nuestra visita acá, de esta mesa de trabajo que hemos tenido y que estamos realizando acá en este municipio, Quíbor, Morán, para que usted sepa las necesidades que estamos nosotros ahorita recibiendo de parte de esta comunidad, una comunidad bastante agradable, pero que carecen pues de la ayuda gubernamental. Y hoy nosotros, como estamos acá con ellos, brindándole en nombre suyo propio, para que estas personas puedan ser beneficiados, lo que es con los KIS agrarios, como también con los transportes, como son los 350 que ellos requieren acá para poder sacar su mercancía, para que la mercancía empiece a bajar los costos de precio, porque la propuesta que ellos nos están dando es ellos poder llevar de su cosecha directamente al consumidor, para que así no tengamos esa red de mafia, de corruptos, que lo que hacen es venir a comprar acá a precio bajo y ellos después vender al doble pues de esta mercancía que se está produciendo aquí en este sector. Aquí hay bastantes productores que necesitan su ayuda, también con lo que es la parte de la vía agrícola, está bastante mala,
y esperamos que empecemos a traerles a esta persona unos patroles para que se empiecen a reparar estas vías para que ellos puedan sacar su mercancía como tiene que ser. Muchas gracias, ciudadano presidente, y estamos para seguir trabajando por la revolución. Gracias a usted por darnos esta oportunidad de hacerle llegar a usted toda esta problemática que estamos acá presentando.